Hola chicos y chicas, ¿cómo estás? Soy yo, Fighter. Estamos en el capítulo 26 de Estadios en Minecraft, la serie donde visitamos estadios que otra gente ha hecho. Y el día de hoy estamos en el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM. Bueno, hoy estamos en nuestro segundo, tercer estadio mexicano en esta serie de Minecraft. Y pues, bueno, enos aquí, baño, ok. Y aquí es baño. Efectivamente son los baños públicos. Pues públicos, tomando en cuenta que son para la gente que está pagando la boleta para entrar. Ok, esta es la diferencia entre mujeres y hombres. Vamos a ver. De mujeres tiene 5 inodoros, entonces sí se tomó la molestia de hacer la diferencia. Y bueno, este estadio, así como está, pues solamente le veo tres cosas extrañas, ¿no? La primera, que la zona de prensa flota. Y segunda, que las bancas, las sillas de suplentes, son desde este lado, según lo que vi en fotos. Y tercero, pues, bueno, el estadio está como muy cuadrado, pero ahí repetiría yo que no es como que yo hubiera hecho algo mejor, pero digamos que fíjate, sí podría haber sido mejor la construcción, pero esto es lo que hay, ¿no? Eso fue lo que escogió la rueda del destino. Así que, bueno, por acá es donde entramos a la tribuna. Vamos a ver. Pues aquí efectivamente estamos en el estadio de los Pumas. Primero que nada, los saludos. En este caso para Fabi el Crack 141, para Milton Civale y para Red King, que fueron los que pidieron saludos para este video. Entonces, este estadio fue construido, abierto el 20 de noviembre de 1952. Este estadio ya está viejo. Uno como entra aquí, tratando de ver por dónde entra uno a ese túnel o a esta zona. No parece haber forma. Pues ok. Y bueno, ve, hay un cuadro del Wither. Este es un estadio que, como su nombre lo indica, ¿no? Ya dijimos que es de la UNAM. Pues está en el campus de la UNAM, o sea, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para cuando la construyeron, o sea, años 50, y tal vez durante algún tiempo de los 60, pues este fue el estadio más grande de México en cuanto a tamaño y capacidad. Y pues del otro lado de la tribuna este hay un mural que hizo Diego Rivera. Voy a quitar la lluvia. No puede seguir subiendo. Hay más palcos. O sea, ni siquiera zona de prensa, son palcos. Entonces por acá, eso es algo que sí me gustó de ese estadio, ¿no? Tiene ese detallito. Y es que de este lado podemos ver el mural o el
digamos, la mejor forma de mostrarlo, el mural que hizo Diego Rivera, un tal Diego Rivera, ¿no? Y pues efectivamente ahí hicieron la representación. Vamos a leer lo que el autor había puesto por acá, ¿no? Visita todo el estadio, visita los vestidores hecho por Mambo Higo. Destruye este suelo al término. Ve a los palcos VIP. Visita mi canal de YouTube. Ok, tiene easter eggs por ahí. Ya, me tocó destruir todo el piso porque me dio curiosidad. ¿No hay nada ahí? No. Lo único ahí es una M, una H. Toma un boleto. Ah, mira. Bueno. Estábamos justamente en una zona del mapa que no se alcanza a ver ahora aquí. Esta zona sí se alcanza a ver. Bueno. Entonces, continuando con esto, pues sí, aquí está el mural de Diego Rivera. Y por acá, ¿qué dice? Más baños. Este dice va, no, y está en minúsculas. El otro no dice niente, pero también son baños. Y eso es otra entrada a la tribuna. Bien. Ahora, este estadio, como se puede ver, es claramente un estadio de fútbol, pero también lo utilizan como fútbol americano, ya que la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, tiene un equipo de fútbol americano. Entonces, son los Pumas CU. Entonces, ese es el equipo que utiliza ese este campo como fútbol americano. Pero aquí lo tenemos adaptado para un partido de fútbol. Tiene una capacidad para 72.000 hinchas. Ahí en eso que ven ahí, en este platón, caben 72.000 personas. Y aunque no encontré el récord oficial, sí sé que han habido más de 100.000 en este estadio en algún momento. Bueno, veámoslo así de noche también cómo se ve. Entonces, aquí juegan los Pumas de la UNAM, el equipo de fútbol, y los Pumas CU, que son los de fútbol americano. También ese estadio ha tenido los Panamericanos del 55 y el 75, y los Olímpicos del 68. De ahí que veamos esta llama. ¿Qué podríamos decirlo? Podríamos decirlo, no. Es la llama olímpica en el estadio. Entonces, por eso ese fuequito de ahí. No es diseño artístico del autor. Es porque ese estadio tuvo Juegos Olímpicos. Y fueron los del 68. Entonces ahora vamos a continuar la pista atlética aquí, girando en una curva extraña. Prosigamos a los vestieres camerinos de los jugadores. Vestíbulos. Son como como, ¿cuál es la palabra de esto? Claustrofóbicos. Y dice baño, regaderas, palabra muy mexicana. Acá en Colombia nadie dice regaderas, decimos duchas.
Y pues no puede entrar por aquí gratis al estadio. No, mentira. Ahora sí pongámoslo de día. Bueno, que del otro lado tendremos exactamente lo mismo. Los vestidores, las regaderas y una entrada gratis. Más un montón de pósters, eso sí. No sé si en el. Si la idea era que este estadio tuviera un pack de texturas. Si es el caso, no me di cuenta. Y de pronto estos son logos de Pumas o algo así. No lo sé. Si no es el caso, pues se ve algo extraño eso ahí. Pero digamos que a mí lo que más me importa de este estadio en cuanto a su historia es que también tuvo una Copa Mundial. La de 1986. Aquí se jugaron cuatro partidos. Podemos ver la pantalla. Sé que por acá atrás, si no estoy mal, por aquí atrás dice como que el nombre del estadio, Estadio Olímpico Universitario. Y bueno, aquí se jugaron pues cuatro partidos. Tres de la fase de grupos y los tres de la fase de grupos fueron del mismo grupo, el grupo A. Argentina ganándole 3-1 a Corea del Sur. Corea del Sur empatando 1-1 con Bulgaria. Y Argentina ganándole 2-0 a Bulgaria. Y después en octavos de final, que sería el último partido que ese estadio vería en ese mundial, se jugaría un Italia 0, Francia 2, con un tal Michel Platini metiendo el primero de Francia, ¿no? Y aparte de que dicen muchos que esa selección de Francia del 86 es uno de los mejores equipos que no ganó mundial. Entonces, pues sí, era un equipo muy bueno, el de Platini. Si no estoy mal, creo que también Jean-Pierre Papin hacía parte de ese equipo, Tresor también. Entonces, una buena camada de franceses los que jugaron aquí, pero no lograron el éxito mayor, obtener el título. Pero bueno, eso sería todo por este estadio, ¿no? Entonces, aunque no es de los mejores que hemos visitado, no está mal. Hay que decirlo, no está mal. Aparte, pues digamos que se pusieron creativos aquí con los easter eggs. Aunque el easter egg fuera solamente uno. Pidiendo que visitáramos su canal de YouTube. Entonces, pues sí, obviamente el link al canal del autor siempre va a estar en la descripción. Entonces, bueno. Yo creo que todo lo podríamos ir dejando por acá. Entonces, no, sino más, yo aquí fallito, entonces me despido. No olviden comentar, like, si quieren ver más, favorito y les gustó, compartan con sus amigos. Sigan mis redes sociales, va a estar abajo en la descripción. Por aquí en la pantalla les dejaré otros videos para que los vean. Y nos vemos la próxima. Chau.